Alright, there you go. I'm finally streaming better. La gran batalla empezó aquí. No puedes perder. De eso estoy seguro. La batalla por el santuario acaba de empezar. Para salvar a Atena de una flecha diabólica, deben atravesar los templos del Zodiaco. ¡Rápido, caballeros de Atena! So this is where you meet up with Mu. Hace tiempo en la era de los mitos, los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra. Durante siglos, Atena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo. Algunos jóvenes que juraron servir a Atena combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra. Eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza. Pero en la actualidad, Atena renació y se avecina una guerra santa. El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Atena. Cuando era un bebé, el caballero de oro, Aioros de Sagitario, la salvó. Aioros intentó huir del santuario con Atena, pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor. Aioros fue herido de muerte por sus perseguidores. Entregó a Atena a Mitsumasa Kido, líder de la Fundación Graude. Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Atena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa. Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando. Se convirtieron en caballeros para servir a Saori. Took him. He doesn't give a shit. Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata, los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Atena. Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Sagitis, un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro. La flecha penetró el pecho de Saori, poniendo su vida en grave peligro. La flecha atravesará su corazón en 12 horas. Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo, así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde. ¡Deprisa, nobles caballeros de Atena! Para llegar al patriarca, nuestros héroes deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro. Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda. El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries, es Mu, que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado. Así. El templo de Aries. No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio. Got a little crack there in your armor. Escucha, Mu. Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento.
Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los Caballeros de Oro en ese estado. Quédense en el Templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien, te lo agradezco, Mu. Hour later. Lo siento muchísimo. La llama de Aries se apagó. Ya perdimos una hora entera. Hay que seguir. Terminé. Kiki, la armadura. Sí, Mu. Vaya, mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu, Kiki, espero que estén listos para vernos luchar. Tengan cuidado. Los Caballeros de Oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí, la forma de cosmos definitiva. Algo que supera los 6 sentidos de los mortales. El 7º sentido. ¡En marcha! Recuerden una cosa, el poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide las batallas es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor. El segundo templo, el de Tauro, está resguardado por Aldebarán, un caballero cuya fortaleza no tiene igual. Manda a Shiryu y a los demás por los aires, como si nada. ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebarán de Tauro, te haré pagar cara a esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebarán? Esfuérzate un poco. Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. ¡Qué fuerza! Debe de ser el temible toro dorado. Of the 7 Sets of Awakening.
So yeah, I'm checking out a download here on my video. Hey, LaCroyce, and hi there, Frosty Fire. Sorry, I'm just shaking up a few things here, because I'm actually downloading a few things here, because I'm going to stream, after this, I'm going to stream some Xenoblade Chronicles X, but I want to see if all of my downloads have downloaded correctly or not, because it took a while for everything to download, so I kind of want to make sure before I start that it got downloaded. How's the stream going for you guys? What do you guys think so far? I know there hasn't been much gameplay, but I know I stopped the wrong possible time to start with the gameplay, but ¡qué fuerza! ¡Es como un tono de oro! ¡Enfréntate a mí, Aldebarán de Tauro! ¡A luchar! Un caballero de oro no teme a los de bronce. ¡Maldición! ¡Muy bien! ¿Es todo? ¡Meteoro! Te dije que no pasarías de Tauro. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha. ¡Toma eso! ¡Pegaso! Vaya, cuánta fuerza. No puedo hacer nada contra él. ¿Cómo? ¡Allá voy! ¿Qué cosmos es este? ¡Seiya! Todavía sigues. ¿Sigues vivo? Veo que... Su energía es abrumadora. Oh, wow. ¡Ganador! Todavía te falta mucho. Seiya, no es propio. Levántate. Todavía. Toda vida en tu interior. Este es mi cosmos. ¡Y va a arder! ¡A luchar! Todavía no te das por vencido, ¿verdad? ¡No puedo perder! ¡Por Saori! ¡Y por mí! ¡Muy
¡Ya voy! Te dije que no pasarías el Tauro. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha. ¡Toma eso! ¡Pegaso! ¡Allá voy! ¡Vaya! ¡Cuánta fuerza! ¡No puedo hacer nada contra él! ¡Cometa! Esos brazos cruzados, en verdad, son como la espada del samurái. ¿Es todo? ¡Meteoro! ¡Eres un endeble caballero de bronce! ¡Meteoro! ¿Empiezas a preocuparte, Aldebarán? ¿Es todo? ¡Toma esto! ¿Sigues vivo? Allá voy. Veo que eres duro. Su energía es abrumadora. ¡Ganador! No me subestimes por ser un caballero de bronce. Tal vez me contuve demasiado. Imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores. ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? Saca la espada. Tras desenvainarla, la espada pierde su poder. Se convierte en una espada de muerte. Para detener el gran cuerno, debo bloquear tu puño como bloquear una espada antes de desenvainarla. Va. ¿Y eso qué? ¿No tienes agallas para bloquear mi puño? ¡Lo detendré con mi puño meteórico! No lo puedo creer. Desencadenó un Big Bang. ¿Qué se siente al ver tu puño bloqueado? Y ahora romperé tu cuerno dorado. Idiota. Voy a romper... ¡Vamos, ella! ¡A luchar! ¡Meteoro! ¿Te atreves a arrancar uno de mis cuernos dorados? Sería un milagro que consiguieras arrancarlo. Si logras hacerlo, admitiré con gusto. ¡Es pan comido! ¡Aldebarán! ¡Sería! ¿Y qué si rompiste mi posición de combate? ¡Meteoro! ¡Imposible! ¡El súbito choque! ¡Meteoro! ¡Le hizo elevar su cosmos! ¡Meteoro! Seiya alcanzó el cosmos definitivo y está despertando en su séptimo sentido. ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma eso! ¡Ah!
¡Debo invocar mi cosmos! ¡Despierta! ¡Séptimo sentido! Eso es todo lo que puede hacer un caballero. ¡Ganador! Ahora ya sabes lo poderoso que soy. Tal vez me contuve demasiado. El cosmos de Seiya se está expandiendo. Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue creciendo así, podría llegar a ser más poderoso que los 12 caballeros de oro. ¿Cómo? ¡Su cosmos desapareció! ¡Aquí está Aldebarán! ¡Agarraré ese cuerno, como prometí! ¿Qué? ¿Qué te parece, Aldebarán? Partí tu cuerno de oro, como dije que haría. ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! Está bien, Seiya, me ganaste. Eres el primero en romper un cuerno de Tauro. Adelante, Seiya. Puedes pasar por el templo de Tauro. Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos. No subestimes a los caballeros de oro. Sí, lo sé. He aprendido todo sobre los caballeros de oro.
doncella y sus amigos llegan al templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuánto busquen la salida, siempre vuelven a aparecer en la entrada. Se dividen en dos. Yoga y Sean buscan juntos. Pero de pronto descubren que el caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el caballero de oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. ¡No, espera, Yoga! ¡Déjame! ¡Debo vencerlo! Seiya nos salvó en el templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete, caballero! Caerás ante el puño helado del cisne. ¡El templo de Géminis será tu tumba! ¡A luchar! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! Tranquilo, Sean. Por muchos trucos que intente, mi cosmos los congelará a todos. 5, 6, 8. ¡Otra dimensión! ¡Nine! ¡Otra dimensión! ¡Ah, I can't do any OTGs! ¡What the fuck! ¡Toma esto! Es como si mis ataques le atravesaran sin hacerle nada. ¡No! ¡Eso es imposible! ¡Buen intento! No, that's not good. Eso es. La puerta a otra dimensión se abre de par en par para ti. Toma eso. ¿Acaso? Toma esto. Whoa, come on, get on the other side. Si no hacemos algo, nos matará. Otra dimensión. Polvo de diamante. Buen intento. ¡Es hora de ponerle fin a esto! ¡Anillo congelante! ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Anillo congelante! ¡Por el poder del viento glacial! Me da igual lo poderoso que seas. No soportarás mi mejor ataque. ¡Prueba el poder del cisne! Solo lograrás bajar. ¡Fuck! ¡Ganador! ¡Viene en otra dimensión! Tío, no es pro. Levántate. I wish I could turn this off. ¿Pensabas que podría perder? ¡A luchar! No puedo dejar que esto acabe así. ¡Tontos! ¿No ven que es inútil? ¡Otra dimensión! Fuck. Bueno, GG's. ¡Ayla! ¡Cisne! ¡Otra dimensión!
¡Polvo! ¡De diamante! ¡Raimundo Pasto! No está mal. ¿Acaso el mismo es una ilusión? Sus ataques son reales. Si no se los quito, los matará. Eres un... Eso es. La vuelta a otra dimensión se abre de par en par para ti. Me da igual lo poderoso que seas. No soportarás mi mejor ataque. ¡Prueba el poder del cisne! Solo lograrás bajar la guardia. Y entonces serás derrotado. ¡Otra dimensión! ¡Otra dimensión! ¡Es hora de ponerle fin a esto! ¡Ataque, rayo! ¡De Aurora! ¡Eres un... ¡Otra dimensión! ¡Ataque, rayo! ¡De Aurora! ¡Toma eso! ¡Toma esto! ¡Baila! ¡Cisne! ¡Polvo! ¡De diamante! ¡Ganador! ¿Entiendes el poder del cisne? ¡Madre! 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 Aquí pasa algo raro. ¡Mi cadena no reacciona! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? In the air. No responde al caballero de... Géminis. Es como si... no pudiera localizarlo. Pero, ¿qué dices? ¡Llegó tu hora! ¡Otra dimensión! ¡Yoga! ¡Yoga! El cisne ya no está en esta dimensión. Ahora te toca a ti, Andrómeda. Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión. Gracias a la ceguera del dragón. Pero tú no saldrás de aquí con vida. He didn't feel his presence. Si mis cadenas no hacen nada, eso significa que no hay enemigos cerca. Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis. Extraño. ¿Mi cadena está confusa? As was your piece. ¡A luchar! ¿Qué le pasa a mi cadena? ¡No lo entiendo! No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis. No entiendo por qué la técnica de yoga tampoco funcionó antes. ¡Con eso no basta! ¡Otra dimensión! ¡Es bueno! No me gusta hacerle daño a nadie, pero... debo vencerte. ¡Por Atena! No, ¡defensa rodante! ¡Defensa rodante! ¡Otra dimensión! ¡Onda! ¡Te sueno! ¡Otra dimensión! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Eres un... Sentí estallar un cosmos que rompió... ¡mi concentración! ¿Quién es?
Buen intento. ¡Es el cosmos de mi hermano! ¡Onda! Debe estar protegiéndome de esa vez. ¡Maldición! ¡Es demasiado! 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 Este caballero que tenemos enfrente es solo una ilusión, ¿o qué? O sea que el laberinto del templo de Géminis no existía, era todo una ilusión. ¡Onda! ¡Te sueno! Tiempo. Hasta que regrese, prometí combatir y sobrevivir. ¡Otra dimensión! ¡No me subestimes! ¡Es inútil! ¡Defensa rodante! ¡Defensa rodante! ¡Defensa rodante! ¡Piérdete en otra dimensión! ¡Defensa rodante! ¡Ah, oh, fuck me! ¡Otra dimensión! You got me. I'm just playing for Purgatory now. ¡Ganador! ¡Tus ataques no sirven contra mí! No es propio de ti rendirte. No es propio de ti. Levántate. ¡Ah! ¡Wake up! Por la gente. ¡Verdadera fuerza! ¡A luchar! ¡Debo atacar directamente al que creó esta ilusión! ¡Onda! ¡De trueno! No me gusta hacerle daño a nadie, pero... ¡Come on! ¡Debo vencerte! ¡Onda! ¡Por Atena! ¡Sueno! ¡Otra dimensión! ¡Onda! ¡Te sueno! ¡Onda! ¡Otra dimensión! ¡Te sueno! ¡Niii! ¡Otra dimensión! ¡Ah! ¡Onda de trueno! Sentí estallar un cosmos que se rompió. ¡Mi concentración! ¿Quién es? ¡Es el cosmos de mi hermano! ¡No me subestime! ¡Debe estar protegiéndome! ¡Cadena de Andrómeda! ¡Maldito Andrómeda! Te subestimé, pero veo que no debo tener miedo. ¡Te sueno! ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¡Ah, va! Con eso no basta. ¡Defensa rodante! ¡Maldición! ¡Es demasiado poderoso! Es no podemos permitirnos perder esta batalla. ¡Otra dimensión! Con eso no basta. ¡Onda! ¡Otra dimensión! ¡Bueno! Paso hasta que teleport. ¡Ok, good! ¡Ganador! Géminis, el dolor del Jin y del Jan. Oh, let's see who's in the chat. Ah, hey, what's up there, Deb? What do you think of the game so far? Escóndete si quieres, pero seguro mi cadena te va a encontrar. That lip-syncing, ¿no? ¡Ataca, cadena! No tengo que vencer al caballero de Géminis. Venceré al que controla esta ilusión, el hombre que está más allá de esta dimensión. No, no puede ser. Me atacaste directamente. ¿Desde una dimensión completamente distinta? Las ilusiones se fueron. Because I don't think they were even ahora in the... lo entiendo. That's fine. Géminis nunca estuvo ahí en realidad. Aunque espero que Yoga esté bien. No, he's not. Lo lanzaron a otra dimensión en plena batalla. No, they just sent him forward. Ya que el cosmos de Géminis desapareció.
Seguramente habrá vuelto a esta dimensión. They just sent him a couple places forward. Let's read up about. Let's watch that then. Let's see what I. Let's see where Hyoga ended up at. Sean derrota al caballero de Géminis. Y Hyoga escapó de la prisión dimensional en la que lo habían encerrado. Apareció en el templo de Libra, asignado al caballero de Libra, conocido por los caballeros como el viejo maestro. Ahí Hyoga se encontró con una figura de su pasado. Camus de Acuario, ¿qué haces en el templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el templo de Acuario? Estoy aquí para detenerte. Hyoga, tienes que parar esto. Te lo ordeno. Me temo que no puedo obedecerte. Entonces te detendré por la fuerza. ¡No puedo! Me has enseñado todo lo que sé. No alzaré mis puños contra ti. Te sigues comportando como un niño. Voy a obligarte a sacar los puños. ¿Cómo? ¡No! ¿Madre? Es el barco de mi madre, que se hunde cada vez más. Veo que mi madre se aleja de mí. Es horrible si continúa hundiéndose. ¡Mamá! ¡Mamá! Oh, fuck. There you go. You can't see mother now. ¡Silencio! He eliminado tu principal debilidad. Ese incesante lamento por los muertos. Tú eres mi maestro. ¡Pero me las pagarás! Cosmo Geek Recovery at 10%. Alright, let's do this. I had to finish with the first attack. Es combatir. Nunca podrás ganarme con ese débil Cosmos. ¡A luchar! ¡Sarcófago de Nadie hielo! Nadie tiene derecho a quitarme a mi madre. Entonces, ¿estás listo, Hyoga? Oh, fuck, that worked! Y odio hacia esas emociones te impiden alcanzar el cosmos definitivo de un auténtico caballero. Este es todo el cosmos que puedes acumular. Desafiarás a un caballero de oro solo con eso. ¡Cállate! Esta batalla no ha terminado. Maestro. Adelante, por Atena, por mis amigos. Digamos, no puedo seguir luchando contra ti. Maestro, no seas todo. Ante ti se alza tu enemigo. Hasta que no tengas eso, los ataques no podrán ni tocarme. Si
Whoa. Antes de intentar pasar, te detendré por la fuerza. ¡Ganador! Te haré un sarcófago de hielo. Yoga. Yoga no es propio. Levántate. No te rindas. ¿De verdad pensabas que podría perder? ¡A luchar! ¡Ataque, rayo! ¡No, no puedo fallar aquí! ¡Así no! ¡Ríndete, Yoga! ¡Maestro! Preferiría no tenerte. ¡Maestro! ¡Ejecución, Aurora! ¡Guardia! ¡Soy todo! ¡Ejecución, Aurora! ¡Toma esto! ¡Camus! ¡Afrontarás la ira de un hombre que perdió a su madre! ¡Deja atrás las tontas ilusiones! ¿Crees que me perdí? ¿De mi propia madre? ¡No puedo hacer eso! ¡Nunca la olvidaré! ¡Sarcófago de hielo! ¡Debes resistir el frío del cielo! ¡Ejecución, Aurora! That shit not connected. Relájate. Déjame pasar, Camus. No quiero seguir peleando. Camus, no puedo seguir luchando contra ti. ¿Eso es todo? No seas infantil. Ante ti se alza tu enemigo. Hasta que no entiendas eso, los ataques no podrán ni tocarme. Supongo que no estabas. ¿Ahora su cosmos no da más de sí? ¿Eso es todo? ¡Ejecución, Aurora! ¡Ah, ah, ah! ¿Puedes acumular? ¿Sabes a un caballero de oro solo con eso? ¡Cállate! ¡Esta batalla no ha terminado! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Ganador! ¡Madre! 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 Yeah, nice. That's like, I'm getting sloppy at this game. I guess it seems like, Si ese es todo el poder que tienes, es obvio lo que pasará cuando luchas contra los Caballeros de Oro. Creo que es mejor acabar con esto rápido. Te haré el honor de mi ataque supremo. ¡Ejecución, Aurora! ¡Ese cosmos! ¡No puede ser! ¿Tú también lo sentiste, Seiya? Sí. So what do you think of Saint Seiya in Spanish? Explotó de repente. Is this the first time you've heard in Spanish? Desapareció por completo. Bearing anything I've shown any clips to you or Stan or anybody. Muerto? You'll see what happens later. Perdóname, Yoga. Y en vez de dejarlos matarte, preferí enterrarte con mis manos. Después de todo, soy tu maestro. Este sarcófago no se derretirá jamás. Tu cuerpo yacerá aquí. Permanecerá incorrupto.
dentro del sarcófago. Aunque tu alma ascienda a los cielos, tu cuerpo se quedará aquí para siempre, en el templo de Libra. Adiós, Yoga. Yes, first time, okay. Soda Raid, bro! Hey, thanks a lot for a raid, guys! What do you guys think of the game so far? Thanks for the raid, people! Yo! My first raid! Oh my god! Oh my god, good golly almighty! For those of you who are new to the stream or anything like that, please check out all the links that are on the bottom of the screen. Hitbox.tv/secret stage, twitch.tv/secret stage, and youtube.com/users/secret stage games. Please check them all out. I really appreciate it. Penis raid, soda raid. Soda raid, cunt, F you. Wow. not the best crowd, but you know what, hey. I appreciate it. All eyes that can be on the stream, the better. But please check all those streams out. In particular, please check out the Hitbox. We're actually giving away a huge grab bag of games for following us on Hitbox. Let me see right here. Let me see the games right here that you can potentially win if you follow us on Hitbox. You can win a copy of Abyss Odyssey, Insurgency, Phantom Breaker, 99 Spirits, and Vanguard Princess. All just for checking us out. All for just following us on Hitbox. So if you have a Hitbox account, please give us a follow there. And you don't need to subscribe there. You just need to follow us and just keep at it. Just be the awesome people that you guys are. And yeah. Anything else I need to show? Let's see. Stan is sick and I'm at home. Well, I was asking if I haven't shown you or Stan the Spanish dub of the game. Anyways, it's enough shilling from all the new people. Thanks a lot for checking me out. Please tell all your friends, please tell anybody that I'm streaming this game. Really appreciate it if you can. I think I'm going to play a couple more stages and then I'm going to move on to playing Xenoblade Chronicles X. So, let's keep on playing. Actually, I'm going to finish up the Sanctuary Arc just to... It's not that my it's pretty clear cut. Hold on, that's what I mean. Finish the puzzle. Seiya y Shiryu llegaron al templo de cáncer. Ahí ven una. By the way, anybody, how is my volume? My volume and all that stuff. Am I too loud? Is the game too loud? Just give me a holler if it's too loud or something like that. El caballero de oro de cáncer. Al ver caras de mujeres y niños entre las máscaras, Shiryu le dice a Seiya que siga adelante. Quiere enfrentarse a Máscara de la Muerte en solitario. ¿Ves las caras de los muertos en el templo de cáncer? Los maté a todos personalmente. Sus espíritus están a vagar en el templo de cáncer para siempre. Son los símbolos de mi victoria, trofeos de mi gran poder. ¿Entiendes eso, pequeño? Por eso me llaman Máscara de la Muerte. How they let you become a saint is beyond me. ¿Llamas símbolos de tu poder? En nombre de los caballeros, yo, Shiryu, ¡te voy a derrotar! ¡Está bien, Shiryu! Recuerdo nuestro pequeño enfrentamiento en los cinco picos.
Hoy vas a pasar por Praesepe, el túnel de la otra vida. ¡Ahora vete al infierno! ¡Toma esto! ¡Ondas del Hades! ¿Cómo? ¡Mi sangre de dragón hierve! ¡Por derrotarte! ¡Acabaré lo que empezamos en los cinco picos! ¡A luchar! ¡No puedo! ¡Puedo ver! ¿Qué es esto? ¿Praesepe? ¡Te voy a mandar a la tierra de los muertos! ¡Vas a morir, Shiryu! Wow, this guy is aggressive. ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Fuego! ¡El dragón de Lushan! ¿Y toda esa gente quiénes son? ¡Ese de ahí! ¡El dragón de Lushan! ¡Pero si es Yoga! No puedes ir allá. Ese grupo viaja a la tierra de los muertos. ¿Esa voz? ¿Es Ori? ¿Cómo se supone que saldré de aquí? Escucha, Shiryu, escucha la voz. Shiryu, por favor, Dios mío, protégelo. Haz que viva. No basta que rescate a Saori y a Hyoga. Sin la protección de Mu, habrías muerto en los cinco picos. ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Dale la vida a nadie! ¡Porque vas a morir aquí! ¡Esto muere! ¡Vuelo! ¡El dragón de Lushan! ¡Maldición! ¡Arde cual dragón! ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Yo! ¡That's awesome! ¡Knockout! ¡Ganador! ¡Nadie puede vencer mi puño y escudo! Maestro, perdóname. I don't think this is the end of the fight. It's just the beginning. Por favor, Dios mío, protégelo. Por favor, que no yeah, le hagas nada a Shiryu. Cancer's heart on cloth just rejects out ¿Alguien death llama mask. El alma de Shiryu para que vuelva de Praesepe? Es aquella jovencita. Ahí estás. Desaparece. No, detente. Déjala en paz. Esa jovencita se preocupaba mucho por ti. Deberías darme las gracias. Así podrán estar juntos en la otra vida. Máscara de la muerte. Jamás había odiado tanto. Como te odio a ti, caballero. A ti no te daría ni el más mínimo ápice de piedad. ¿Cómo? ¡No puede ser! Este cosmos de Shiryu es más poderoso que el de los caballeros de oro. Cada gota de mi sangre está hirviendo. Con tu locura, despertaste la cólera del dragón. ¡Adelante! ¡Ataca con todo el cosmos que tienes! ¡Nunca podrás asestarme un golpe mortal! ¡Llevo una armadura de oro, la más poderosa del mundo! Say that now, but... No, wait. No, la armadura de oro de Cáncer se desprendió de mi cuerpo. Es la voluntad de los caballeros de oro. Fuiste corrompido por el mal.
y tu armadura te rechaza como caballero de oro. Pero, por despreciable que seas, mi orgullo de caballero me impide atacar un adversario indefenso. Ahora, get useless luck. She was always fucking de nosotros que fucking destroying fucking this shit. I swear to God. Okay, sorry, I was distracted by Twitter. Someone sent me a photo, so I had to check it out. Alright, so we are back to fighting. Back to the fight. Máscara de la. No te atrevas a jugar! ¡A luchar! ¡Idiota! ¡Dejaste pasar la oportunidad que tenías para vencerme! El cosmos de los caballeros de oro es 100 veces superior al de los caballeros de bronce. Interesting, they gave him Bruce Lee's, they gave him all the cool Bruce Lee stuff, like flying kick! Oh. Puede que mi cosmos todavía no haya superado el nivel de un caballero de bronce, pero un auténtico caballero que lucha para vencer el mal puede aumentar su cosmos más allá del de un caballero de oro. Debo poder hacer eso, aunque sea por un instante. Cuantas más ondas del Hades te alcance, más sufrirá tu alma y terminará yendo a otra dimensión. Estará condenada a no volver nunca a esta era. Voy a destruir. ¡Ondas del Hades! No entiendo por qué alguien así forma parte de los honorables caballeros. ¿Es este todo el poder que un dragón furioso puede desplegar? ¡Bueno! ¡Es por mí en los cinco minutos! ¡No voy a permitir que me maten aquí! ¡Knockout! ¡Ganador! ¡Adiós! Si no es levanta. Todavía queda vida en tu interior. Cumpliré con mi deber de caballero. ¡A luchar! ¡Fuego! ¡De Dragón de Ushan! ¡Que te derrotaría! ¡De Dragón de Ushan! ¡Aún resistes! ¡Ya veo! ¡Deberías morir con dignidad! ¡Ahora! ¡Oh, that's an impossible! ¡Fuck you! ¡Fuego! ¡Fuck the horse you rode on! ¡Diré otra vez! ¡Bueno! ¡Si te quitas la armadura, morirás! ¡Vivir o morir! ¡Maldición! ¡Pase lo que pase! ¡Estaré preparado! Espero que mi cosmos todavía no haya superado el nivel de un caballero de bronce, pero un auténtico caballero que lucha para vencer el mal puede aumentar su cosmos más allá del de un caballero de oro. ¡Debo poder hacer eso! ¡Lushan! ¡Ascenso de dragón! Máscara de la muerte, suplicarás clemencia por todos los que enviaste a la tumba. ¡El dragón de Lushan! ¡No! ¡Este enorme cosmos! ¡Mi sangre de dragón hierve de deseo de matarte! ¡Bueno! ¿Es este todo el poder que un dragón furioso puede desplegar? Eso por mí en los cinco minutos. ¡No voy a permitir que me maten!
¡Ganador! No eres digno de la armadura de oro. ¡Una mancha en el nombre de los dragones! ¡Shiryu! ¡Shiryu! ¿Eres tú, Sean? Yeah, I just got a little Gemini house. It's like a... Espera. Alguien le habla directamente a mi cosmos. Esa voz. Viejo maestro. ¿Cómo estás, Shunrei? ¿Ella está bien? Genial. Gracias. Gracias, maestro. ¿Eh? Talking to himself again. I think he's going a little cuckoo. ¿Puedes ver ahora? I got my eyes again. Enjoy while it lasts. You lose it. You lose that shit again, eh? You lose that shit again, Hades. El viejo maestro me dijo una vez. Well, actually, you lose it in Poseidon, but que fuck. El cosmos es la fuente de la propia vida. You go. You motherfucker go. You go blind so many fucking puede times. Puede curarte milagrosamente de cualquier herida o enfermedad. Genial, Shiryu. En esa batalla contra Máscara de la Muerte, debiste aumentar tu cosmos al máximo. Gracias, Sean. ¡Ya, en marcha! Seiya debe estar luchando en el Templo de Leo. ¡Sí! I wonder if my friend's off that streaming. Yeah, one of my friends was, I thought, like, yeah, I was having car issues, but it's like, ah, that's fine. Looks like I'm the only guy streaming right now, that for most of my friends. But I think everybody else is streaming something, but ah, that's fine. I will continue this game then. Tras dejar a Shiryu, Seiya se abrió paso hasta el Templo de Leo. El templo lo custodia Ayoria de Leo. El caballero cuyo hermano es Ayoros, el hombre que salvó a Atena. Y fue acusado de traición. Él reconoció a Saori como Atena. Juró servir a Atena toda su vida. La expresión en el rostro de Ayoria, Seiya no la recordaba.
Una expresión de furia asesina. Da igual quienes intenten cruzar el templo de Leo. Yo a Ioria de Leo los mataré. Ioria, escúchame. Saori fue herida con una flecha de oro que solo el sumo sacerdote puede quitar. Si no llegamos hasta él en menos de 8 horas, será demasiado tarde. Saori, digo, Athena morirá. ¿Cómo? ¿Athena morirá? Detén esta lucha inútil y déjame pasar. ¡Ioria! Lo siento, pero no puedo. ¡Te lo dije! Tengo que matar a cualquiera que intente cruzar el templo de Leo. ¡Maldita sea! ¡Saori se acerca más a la muerte! Supongo que razonar con Ioria ahora no sirve de nada. Yep, that sounds about right. He's the last case. Para mí es un villano. Y voy a luchar con todas mis fuerzas. You're gonna have to kill him. Kill him. Good luck there, Seiya. No me voy a... No puedes. ¡A luchar! ¡Enfréntate a los colmillos de león! ¿A qué vienen esos ojos? Es como si su alma hubiera desaparecido de sus ojos. ¡Relámpago de voltaje! ¡Maldición! Ioria, antes eras sabio y valiente, el caballero perfecto. Ahora eres como... ¡como un demonio! ¡Relámpago de voltaje! ¡Seiya! ¿Estás listo para morir? ¡No funcionará conmigo! ¡Meteoro! ¡Cometa! ¡Toma eso! Te demostraré lo estúpido que fuiste al desafiar a un caballero de oro. ¡Siente los colmillos de león! Aunque no tenga probabilidades, al menos debo debilitarlo. ¡Por Shiryu y Shon! ¡Plasma relámpago! Alguien me dijo que ser caballero no era de nacimiento. ¡Tú me enseñaste eso! ¡Ioria! De no ser por tus palabras, no me habría convertido en caballero. Mientras tenga esperanza, siempre ocurren milagros. ¡Tú me enseñaste eso! ¡Meteoro! ¡Toma esto! ¿Te duele, Seiya? ¿Quieres que ponga fin a tu dolor? Intenta matarlo. Tengo que hacer otra cosa. ¡Meteoro! ¡No funcionará conmigo! ¡Meteoro! ¡Lo veo! ¡Meteoro! ¡Plasma relámpago! ¡Cometa! ¡Despegazo! ¡Meteoro! ¡Nocaut! ¡Ganador! No puedo perder. ¡Por Athena! ¡Mi cosmos desaparece! ¡Espera! ¡Nadie acabará con este gusano! ¡Yo, Cassio, tendré este honor! ¡Uh-oh! ¡Cassio! Sin embargo, cambié de idea. ¡Procuraré retenerlo lo más posible! ¡Aprovecha para huir! ¡Ay, Ioria! ¡Fue alcanzado por el puño ilusorio! ¡Está bajo el influjo del patriarca!
El puño ilusorio del patriarca es una técnica legendaria. No volverá a ser el mismo hasta que no vea morir a alguien. Oh, no. ¿Qué? ¡Don't do it! Horacio, no puedo perder el tiempo con secuaces. ¡No me moveré! ¡No hasta que vuelvas a ser tú mismo! ¿Qué? ¿Qué locura? Casio, Casio. Dime, ¿por qué te sacrificaste? Sigue sin entenderlo. El caballero de Leo no recobrará su sentido común hasta que no haya matado a alguien con sus manos. ¿Y si murieras tú, aquella a quien yo amo? Sufriría demasiado. ¿Cómo? No podría soportar verla sufrir por ti. Para mí, ella es una auténtica diosa. Shaina. ¡Ayoria! Casio se sacrificó para que así puedas recuperar la cordura. ¿Qué más necesitas para despertar? ¡Ya! ¡Basta de charla! Ayoria pelea contra el patriarca. Lo atacaré con algo que lo ayude a recobrar el sentido. Go. Debo poder ver los puñetazos de Ayoria. ¡Sella! ¡A luchar! ¡Atena! ¡Mi cosmos! Necesito un milagro, solo para un ataque. Necesito que mi cosmos alcance el mismo nivel que el de Ayoria. ¡No funcionará conmigo! ¡Lo veo! Da igual lo mucho que hayas aumentado tu cosmos. ¡Jamás podrás vencerme! ¡Morirás junto a Casio! ¡Lo veo! ¿Cómo liberarlo de este control mental? ¡Maldición! ¡Listo! ¡Lo veo! ¡Ayoria! Mientras viva, nunca me rendiré. Y no solo porque sea un valiente caballero, sino porque debo recuperar a Ayoria. ¿Todavía quieres retorcerte? De... ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! No puedo permitirme perder aquí, cosmos. Siente los colmillos de león. Mi corazón arde con fuerza. Necesito un milagro. Debo poder ver los puñetazos de Ayoria. Pagarás por eso, caballero. No basta para despertarte, Ayoria. ¡Nocaut! ¡Ganador! ¿Has despertado, Ayoria?
Tal vez me contuve demasiado. ¿Qué hice? You want yourself, bro? Here, have a Snickers. Por fin. Vuelves a ser tú, Ayoria. Casio. Casio, ahora eres una estrella. Protegerás a Shaina por siempre. ¡Sella! Ayoria, entierra a Casio con los honores que merece. No tenemos tiempo. Tenemos que ir al templo de Virgo. ¡Espera, Sella! Te daré un consejo. Bajo ningún concepto permitas que Shaka abra los ojos. Porque cuando abre los ojos, toda forma de vida que hay queda destruida. Seiya, Shiryu y Shon llegaron al sexto templo, protegido por el caballero de oro Shaka de Virgo. Se vieron sobrepasados, víctimas del poder divino de su cosmos. Poco poder. ¿Cómo lograron llegar al templo de Virgo? Sigo sin poder creerlo. Solo puedo suponer una cosa. Los demás caballeros de oro no han intentado detenerlos. Hubieras abandonado el combate. De mí, Shaka. Dicen que soy el más próximo a la divinidad. De los 12 caballeros de oro, yo no tengo piedad. Ni siquiera para los débiles y enfermos. Aunque. I love how in the movie they actually get around this loophole of why he's like this. Matándola de un solo golpe. We always had some sort of compassion. ¿Qué es este cosmos? Te arrepentirás de haber atacado a mi hermano y sus amigos. Iki, el Fénix. Me da igual que seas un dios o no. Pagarás por lo que les hiciste a mi hermano y a sus amigos. Only I get to pester them like that. You motherfucker! Cruza esta línea y morirás. Ahora ve al otro. ¡A luchar! Cometes un grave. Deberías arrodillarte y suplicar clemencia si valoras tu vida. Shaka, lamento decirte que no creo en los dioses. ¡Puño fantasma! ¡Fénix! ¡Cazador de demonios!
Lo sabías muy bien. Que el cosmos no está muy bien. No puedo hacer nada. Soy como un conejo atrapado por la mirada de un águila. Traidores así no merecen la vida. Te reduciré a cenizas. ¡Wow! Volveré. Al final, mis llamas te abrazarán. Y que yo te juzgaré en nombre del cielo. ¡Ah, God, no! ¡Anillo danzante del cielo! ¡Siempre la magia de las alas del Fénix! ¡Ah, fuck you! Solo necesito pronunciar otra palabra para acabar con ustedes. ¿Quieren que...? ¡Knockout! ¡Ganador! Donde yo vaya. Es asunto mío. Did anybody follow? Did anybody follow that match? I couldn't follow shit. That was playing. Quizá debería haber luchado más. That was bullshit. Shaka, con todo ese poder que tienes, ¿por qué te uniste al plan maligno del patriarca? Hey, you're the man closest to Buddha. You could put two and two together that something's up with everything. Lo hayas sabido. Y no seas más que un secuaz suyo que lo sigue. Bien, respóndeme, Shaka. Da igual a quién me enfrente. Siempre puedo saber si es bueno o malo. Y en cuanto al patriarca, sé que es bueno. No. Ya. You may want to talk to like Buddha and shit just to make sure that you're not getting your signals are mixed. Parece que cometí un error. It's like, no tendría que consult him. It's like, something's not up with that. Ikki, voy a privarte de tus seis sentidos. Te voy a derrotar de forma tan completa que ni el Fénix podrá regresar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Anillo danzante del cielo! Shaka abrió los ojos. You're done. You're donezo, son. No. Mis brazos. Oh fuck, he's become a Gary's mod. Estoy perdiendo mis sentidos. No puedes sentir nada. Voy a hacer que ese corazón. For about a minute, he became a Gary's mod. That's awesome. Te enviaré al otro mundo. Será una especie de piedad. Shaka, ahora peleas conmigo. No lo harás. No vencerás tan fácilmente a mi hermano. Te empeñas en no morir, ¿eh? ¿Qué puedes hacer tú? Son, aléjate. Yo derrotaré a Shaka. ¡Puedo hacerlo! No, ¡no! ¡No! ¡El cosmos de Ikki aumenta a niveles descomunales! ¿Vencerme a mí? ¿Que he visto el infierno con mis propios ojos? Ahora, ¡a luchar! Ikki se quedó sin sus seis sentidos cuando comenzó a despertar el séptimo. El sentido que solo tienen los caballeros. ¿Me oyes? ¡Shaka! No puedo ver con mis propios ojos. ¡Descendiré con mi séptimo sentido! Ahora comprenderás que por mucho que te resistas, lo único que te espera es el abismo eterno. Que seas divino, como dice, a mí me da igual. Yo solo confío en mis propios poderes. Te pondré fin a tu sufrimiento.
¡Anillo danzante del cielo! ¡Prepárate! Este es el momento en que te concedo la muerte. ¡Anillo danzante del cielo! ¡Anillo danzante del cielo! Ah, God. Gary's modded. No! Stop! This guy right here! He is getting a paycheck! That guy wanted that paycheck! He wanted that Skrilla so hard! You are that scruff. Como caballero de Atena. While this cutscene plays, I am going to turn off. ¿Cuál es la fuente de su fuerza? ¿Cómo puede igualarse a mi cosmos de caballero de oro? Debería saber la respuesta, porque tú me la enseñaste. ¿Qué? Fortaleces tu cosmos eliminando uno de tus 6 sentidos. En este caso, tu sentido de la vista. Shaka, mi cosmos perdió sus 6 sentidos. Ahora arde con más intensidad que el tuyo. No, no puedo creerlo. ¿Te sometiste al anillo danzante del cielo a propósito? Si no lo hubiera hecho, nunca habría podido vencerte. Tus poderes son casi divinos. ¡Vamos, Shaka! Te voy a hacer emprender un viaje al otro mundo. ¡Qué idiota! Renunciar a tu vida por vencer a tu enemigo. ¿Qué valor hay en ganar de esa forma? ¡Adiós, Shon! ¡Ve con Seiya! ¡Y lucha con él como un hombre hasta el final! ¡Ikki! Shon, si verdaderamente existe la reencarnación, cuando tú y yo reencarnemos, yo volveré a ser tu hermano. Te lo prometo, Shon. No. Even though I tried to kill you a few episodes back. Well, this is gonna be a cutscene. Long ass cutscene. So if memory serves me right, this is the part where they meet with Hyoga and they have to figure out, okay, he's frozen, what do we do? Hyoga's frozen, what do? Your best friend is frozen, what do? Let's head count who is here, because I can't see it. I just want to make sure who's here, just out of curiosity, if you will.
Alright. Enough bullshitting, let's go back. Get a bowl of popcorn because this is going to be a long-ass cutscene. En el séptimo templo, Seiya y los demás encontraron algo. A Hyoga atrapado en un sarcófago de hielo. Se decía que los sarcófagos de Camus eran irrompibles, invulnerables incluso ante el poder de varios caballeros. Seiya no podía hacer nada. Seiya y sus amigos no saben cómo salvar a Hyoga. Pero de repente apareció la armadura de oro de Libra. Era la armadura del viejo maestro de Shiryu. ¿Cómo es que la armadura de Libra apareció ante nosotros? Nuestro maestro debió enviarla para que salvemos a Hyoga. Gracias, maestro. Gracias. La armadura de Libra está compuesta de 12 piezas con pares de tonfas, espadas, nunchacos, lanzas, estacas, de 3 secciones y escudos. Los caballeros de Libra pueden usarlas con una condición. Solo pueden usarse cuando la causa es justa. Por eso los caballeros de Libra eran convocados en la antigüedad para juzgar las acciones de los otros caballeros. Bien, gracias por la espada, maestro. Voy a sacarte de ahí. Y una vez más, ¡el cisne volverá a luchar a nuestro lado! ¡Lo lograste! ¡Hyoga! Su cuerpo está frío como el hielo. Su corazón casi se detiene. ¿Qué podemos hacer? Ustedes dos sigan adelante. No nos queda tiempo. Estoy seguro que puedo salvar a Hyoga yo solo. Bueno, de acuerdo. Pues, sigamos. Buena suerte con Hyoga, Sean. Aumentaré mi cosmos a su punto máximo. Y usaré el calor para calentar el cuerpo de Hyoga. Así lo salvaré. Oh shit. They made it less gay. No para ganar, sino para salvar. They really made it less gay. Oh god. Aunque muera en el intento, juro que te salvaré. Hyoga. Oh man, they took out the gay out of that scene. Sucks. Seiya y Shiryu fueron al octavo templo. Ahí les aguardaba su guardián, Milo de Escorpión. Con su aguja escarlata, Milo derrotó a Seiya y a Shiryu en un instante. Te tomaría por loco, pero llegar así de lejos demuestra que eres hábil de verdad. Pero me imagino que quedarán otros caballeros de bronce, además de esos dos. No, no puede ser. Eres Hyoga el cisne. Damn right I am. Hyoga, vuelves a estar vivo. Sí. Sean usó su propia vida para darme su calor vital y salvar mi cuerpo helado. Ahora, levántense los dos. Tenemos que ir juntos a los aposentos del patriarca.
¡Qué sueño tan bonito! Si creen que pueden llegar al patriarca, están soñando. Para nosotros, soñar no es contentarse con tener un sueño. Hay que creer en él hasta el final. ¿Qué es esto? ¿Cristales de hielo? ¡Anillo congelante! En esta ocasión serás tú quien quede inmovilizado, Milo. Seiya, Shiro, sigan adelante con Shon. Yo derrotaré a Milo y los alcanzaré luego. En un combate sobran las palabras. Dejaré que conserves la vida. ¡A luchar! No lo entiendo. ¿Cómo puede ser? ¿Inmovilizarías con sus anillos? Claro que no. Sabía que no te inmovilizarían por mucho tiempo. Con eso Seiya tuvo tiempo de irse. ¿Quieres que luchemos? Un duel sin que nadie interrumpa nuestro combate. Se hará como quieras. Una lucha sin cuartel. Imposible. ¡Ataque rayo! ¡De Aurora! ¿Cómo cruzarán las 12 casas? ¿Un pequeño grupo de caballeros de bronce? A nosotros, eso no nos preocupa, aunque tú vivas. Que es imposible, te demostraremos lo contrario. ¿Acaso hiciste algo? ¡Aguja escarlata! Eso es. ¡No persiste! No me hagas reír. Ya te lo dije. Milo, caerás ante mis vientos glaciales. ¡Baila! No tengo tiempo para esperar a que actúe tu veneno. ¡Aguja escarlata! ¡Altares! Mi aguja escarlata es aguja miedosa. Escarlata. Puedes rendirte en vez de morir. Haré nada de eso. Solo admito la victoria. Poco más. Morirás. Parece que cambiaste de parecer. Se acabó. No te dejaré tomar la vida que yo me ha devuelto. ¿Acaso hiciste algo? ¡Aguja escarlata! ¡Ataque rayo! ¡De Aurora! ¡Ganador! Una lucha equilibrada. No es levántate. Tus sueños. Por la gente de la tierra. ¿De verdad pensabas que podría perder? ¡A luchar! ¡Destrucción! Recuerda todos mis santos. Maestro, voy a luchar hasta la muerte. ¡Ataque rayo! ¡De Aurora! ¿Acaso hiciste algo? ¡Polvo! ¡De diamantes! ¿Cómo cruzarán las 12 casas? Un pequeño grupo de caballeros de bronce. ¡Altares! ¡Polvo! ¡De diamantes! ¿Acaso hiciste algo? ¡Polvo! ¡De diamantes! ¡Cuida tu guardia! A nosotros, eso no nos preocupa. ¡Cisne! Aunque tú digas que es imposible, te demostraremos lo contrario. ¡De diamantes! Mi aguja escarlata es piadosa. Puedes rendirte en vez de... ¡De diamantes! Haré nada de eso. Algo solo a tu mito. ¡La victoria! ¿Acaso no me hiciste algo? Ya te lo dije. Milo, caerás ante mis vientos glaciales. No tengo tiempo para esperar a que actúe tu veneno.
¡Eso es! ¡Sigue persiste! ¡Imposible! ¡De diamante! ¡Aguja escarlata! ¡Antares! ¡Eso es todo! ¡Baila! ¡Cisne! ¡No comerás! ¡Morirás! Parece que cambiaste. ¡Elige! ¡Muere o ríndete! ¡No te dejaré tomar la vida que yo me hago! ¡Ganador! ¡Yo gano con la furia del frío! ¡Madre! 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 Ya te había dicho que la fuerza no basta contra mí. ¿Por qué no miras tu propio cuerpo? ¿Cuándo? ¿Mi cuerpo? Son las agujas de escorpión. La aguja escarlata atraviesa el cuerpo con 15 agujas, iguales que la constelación del escorpión que está en los cielos. La última aguja es muerte segura. ¡Eso me obliga a acabar contigo! ¡Antes de que la muerte me alcance! ¿Por qué sigues luchando, Yoga? ¿Acaso no entiendes los sentimientos de Camus? Camus probó tu fuerza, determinación y percepción del séptimo sentido en el templo de Libra. Pero no puedes deshacerte de tus sentimientos. Camus te encerró en un sarcófago de hielo para salvarte de la muerte segura en combate. Sabía que algún día saldrías de ahí con vida. ¿Camus? ¿Será verdad? Te perdonaré la vida por el respeto hacia Camus. Recuperarás tus sentidos en unos días. Ahórrame tu clemencia, Milo. ¿Cómo voy a elegir poder vivir así? Mis amigos luchan sin importarles el peligro. Hay un motivo por el que estoy aquí. En este momento y lugar, un motivo muy importante. Y no importa lo difícil que sea la lucha. Solo siento alegría por recorrer este camino y luchar junto a mis grandes amigos. Pero, caballero, aunque me prives de mis sentidos, yo lucharé contigo hasta la muerte. Me alzaré. ¡A luchar! Camus, los caballeros deben arriesgar la vida en cada combate. He decidido luchar nuevamente y arrancarle la vida a Yoga, pues le considero como un igual a su valor de caballero. Yoga, sería un insulto perdonarte ahora. Lucharé contigo justamente y al final te mataré. ¡Vamos! ¡Milo! Aunque muera, seguiré adelante por el bien de Atena y por mis amigos. ¡Maestro! Todavía insistes en luchar, aunque hayas perdido los sentidos ante mi aura escarlata. ¡Es inútil! ¡Milo! ¡Tal como dijiste! El veneno está infectando mi cuerpo.
Pero... ¡Ataque, pero... rayo! ¡No voy a huir! Si esta cruel batalla me libera de mi destino maldito, si erradica el mal del santuario, yo seguiré luchando. Acabaré contigo con la fuerza. Llegaste a tus límites, pero no te pediré que te rindas. Te mandaré con mi técnica suprema. ¿Puedes resistir el frío del chiste? ¡Nocaut! ¡Relájate! ¡Ganador! Un hombre debe luchar hasta el final. Mira que perder de esa manera. Esto es lo que tú querías, caballero. Una lucha equilibrada es un desperdicio. ¿Qué? Las 15 estrellas de la constelación de Escorpión están heladas por la fuerza congelante de su ataque. Mientras atacaba con Antares, debió golpear los 15 puntos estelares de mi armadura de Escorpión. Sin el poder de absorción de mi armadura, yo no habría podido sobrevivir. Habría sucumbido. ¡Muerto! ¿Cómo? ¿Ya perdió la conciencia? ¿A dónde quiere ir? Yoga, solo te quedan unos minutos de vida, caballero. ¿Los vas a malgastar en tratar de seguir avanzando? Oh, esta es la Saori Kido que protege a los caballeros de bronce. ¿Es realmente Atena? Si es así, ¿qué hemos hecho? Que tu Shinoten, la hemorragia cesará. Muy pronto recobrarás tus 5 sentidos. ¿Pero por qué? Porque quería verlo. Quería ver hasta dónde llegarían. Hasta que acabe la batalla. The old, I'm gonna just smack you around until you learn your lesson, man. Ah, oh, beautiful. It's another cutscene. Mientras ella y los demás iban al templo de Sagitario. La armadura de oro de Sagitario de repente brilló con intensidad y salió volando hacia su templo. Las 12 armaduras resonaron al unísono. En ese momento, tras incontables años, todas las armaduras de oro se reunieron por fin. Aún dolidos por la muerte de Aioros, fueron al templo de Sagitario. Ahí está. ¿Es la armadura de oro de Sagitario? ¡Espera! ¡Eso es! ¡Esto debe ser el origen de... ¡aquella luz! ¿Eh? ¡La armadura de Sagitario se mueve! Es casi como si intentara atacar a Seiya.
¡Seiya, cuidado! Esto es... Message. Ayoros debió dejar estas palabras. ¡Yoga! ¡Wow! ¡Saliste con vida del Templo de Escorpión! La armadura de Sagitario no apuntaba a Seiya. Trataba de mostrarnos este mensaje grabado en la pared. A los que han vencido todos los obstáculos. La vida de la princesa Athena, y le suplico que la proteja. Ayoros debió estar esperando todo este tiempo a que llegáramos aquí. No tenía ni idea de cuándo apareceríamos por aquí. Podría haber esperado toda la eternidad dentro del Templo de Sagitario. Es un mensaje corto. Pero notas la emoción de Ayoros en cada una de sus palabras. Ayoros, te juro desde aquí una vez más que siempre protegeremos a Athena. Pase lo que pase, no podemos permitirnos morir. Entre todas las estrellas arremolinadas en la galaxia. Nacimos y crecimos juntos al mismo tiempo. ¡Somos como hermanos forjados por la sangre! We're near the end. Seiya y sus amigos llegaron al Templo de Capricornio, pero no vieron al Caballero de Oro que lo protegía. Se apresuraron a cruzar el templo. Pero entonces Shura, el Caballero de Capricornio, los tomó por sorpresa. Su potente ataque separó a Shiryu de sus amigos. Eres Shura de Capricornio, guardián del Templo de Capricornio. Si no puedes volar igual que los otros tres, lo de resquebrajar la tierra te debe de aterrorizar. Si volara para evitar ese ataque, seguramente me alcanzarías con otro golpe en el aire. Así que te quedaste ahí a propósito. ¿Para garantizar la huida de tus amigos? ¡Ridículo! ¡Lo lamentarás, niño! Voy a mandarte a tu perdición, igual que lo hice con Ayoros. No, tú... ¿Derrotaste a Ayoros? ¡Sí! Ayoros se atrevió a atentar contra la vida de Athena. ¡Le otorgué su castigo divino! ¡Shura! El bebé que Ayoros protegió con su vida... ¡Hace 13 años es Athena! ¡Imposible! ¿Athena está aquí, en el santuario? Tus mentiras no me engañan. Pero, ¿has visto a Athena en persona? I really like that they took away this inconsistency in the... ¡Silencio! ¡Cierra la boca de una vez! When we get to the character, te cortaré la cabeza para que por fin te calles. It's like, yeah, that makes perfect sense why he would do that. Llegó la hora de que mi cosmos
¡Te aplaste! ¡Te asaré como a un pollo! ¡A luchar! Déjame preguntarte algo, Shura. ¿Por qué no nos atacaste en el templo de Capricornio? ¿Te diste cuenta de que estaba allí? No quería manchar la noble estatua de Atena en el templo de Capricornio con su sucia sangre. ¡Excalibur! ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡El dragón de Lushan! Mis manos y pies son como acero pulido. Soy el más poderoso de los 12 caballeros de oro. Mi espada sagrada puede cortar cualquier cosa. ¡Es muy poderosa! La espada sagrada de Atena para su más fiel sirviente. Si te atreves a rebelarte contra Atena y el santuario, juro que te haré pedazos con mi espada. Escúchame bien. Pagarás con tu vida por tu traición a Atena. ¡Lo juro! ¡Esmúltame! ¡Arde, cuadragón! It's embarrassingly easy to shoot you. ¡Que no vida se extinga! ¡Ganador! No hay nada como... ¡el escudo del dragón! Los frutos del entrenamiento. ¡Qué patético! ¡Qué movimiento más inútil! ¿Crees que eso funcione contra un caballero de oro? Quiero que me permitas liberarte de tu armadura. ¡Probarás la hoja de mi espada sagrada! ¿Cómo? ¿Partió en dos el escudo del dragón con un solo golpe? Pronto dejarás de sentir dolor, porque voy a cortarte la cabeza. ¿Qué? Justo cuando estaba a punto de morir, su cosmos comenzó a aumentar más y más. Parece que a Shiryu todavía le quedan fuerzas. Maestro, perdona por romper mi palabra, pero tengo que desencadenar la técnica prohibida. Shura, voy a usar la técnica prohibida de mi viejo maestro. Aunque logres hacerme pedazos, no voy a morir solo. Debo morir. Tu sangre no oxidará a Excalibur. ¡A luchar! ¡Shura! Parece que no lo sabes. Cuando arrojaste a Ioros por aquel barranco, aquel no fue su fin. Tal era su devoción por proteger a Atena, que trepó para salir de aquel abismo. A Ioros arriesgó su vida para proteger a la pequeña Atena. Creo que él sí es un auténtico caballero. Empezamos a sentir el corte de esa muchacha. ¡Es imposible! Atena está con el patriarca. Me niego a creer lo que dice este caballero de bronce. Este ataque es demasiado. Está a otro nivel. Es como si el dios dragón poseyera el cuerpo de Shiryu. No lo entiendo. Ahí es cuando su cosmos comenzó a sobrepasar. ¡Es imposible! Shiryu despertó su séptimo sentido sin darse cuenta. ¡Pero nunca podrás vencerme! ¡Es mejor que te rindas! ¡Nunca lo buscaste! ¡Esto va en contra de las enseñanzas del maestro! ¡Nocaut!
¡Ganador! Yo siempre lucho por Atena. Los frutos del entrenamiento. ¡Sé que vas a morir conmigo, Shura! ¡Esta técnica! ¡Último dragón! El viejo maestro prohibió la técnica del último dragón. Se sacrifica la propia vida. Para vencer I thought Shura's just nonchalant about it. He's like, yeah, I mean, ¿cómo? Just send it into the heavens here, but... ¿El templo de Libra? ¿Entonces por qué vas a emplear eso ahora? ¿Por qué? Tú, que eres un caballero de oro, deberías saber por qué. ¡Por Atena! Atena es vital para la batalla contra el mal que se avecina. Saori acabará con el mal y traerá la paz al mundo. Después de eso, con suerte, ya no habrá más niños huérfanos como nosotros. Comparada con esa misión, mi vida tiene poco valor. No sabía que quedaba gente como tú. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Perdóname, Shiryu. Perdóname, Ayoros. Shiryu, no debes morir aquí, caballero. La gente como tú tiene que sobrevivir y seguir luchando por Atena. Pero ya es demasiado tarde. Porque pronto nuestros cuerpos serán cenizas. Porque nuestros cosmos flotarán por siempre en el universo. Solo espero que podamos velar por Atena desde el cielo. ¿Verdad, Shiryu? ¡Shiryu! ¿Eh? ¿Este cosmos? ¡Shiryu! ¡Shiryu! Shiryu desapareció en el cielo con su cosmos ardiendo. El grupo continuó tras reponerse a la muerte de Shiryu. El guardián del templo de Acuario es el maestro de yoga. Camus, el caballero de oro que lo encerró en un sarcófago en el templo de Libra para intentar salvarlo de la muerte. Considerado un mago del agua y del hielo, la helada fuerza de Camus puede llegar casi al cero absoluto. Ahora contempla a Yoga en silencio, asombrado. Seiya, Shun, continúen sin mí. ¡Yoga! Quiero enfrentarme a Camus yo solo. No quiero interferencias, ni siquiera de ustedes. Yoga. Yo... No. No tengo nada que decir. He aprendido muchas cosas de ti. Quiero mostrarte hoy mi agradecimiento. Voy a mostrarte mi gratitud con actos en vez de con palabras. Por eso quiero luchar contra ti. ¡Con todo lo que he aprendido! Muy bien.
pues te responderé de igual forma. ¡Vamos! ¡Yoda! ¡Vuela, cisne! ¡Combáteme si te atreves! ¡A luchar! ¡Vamos! ¡Voy a vencerte con todo lo que me has enseñado! Pues entonces, tú me dejas otra alternativa para acabar contigo. ¡Sarcófago de hielo! ¡Eso es todo! ¡Ejecución Aurora! ¡Ataque rayo! ¡Toma! ¡Guardia! ¿Eso es todo? ¡Ataque rayo! ¡De Aurora! ¡Ejecución Aurora! Yoga, por mucho que lo intentes, nunca lograrás estar a mi altura. Toma esto, Yoga. Pensé que habías aprendido la lección en el templo de Libra. Sabes que tu fuerza congelante no puede derrotarme. Todavía no has aprendido el cero absoluto, la fuerza definitiva. No puedes ganar. ¡Ejecución Aurora! ¡Toma esto! ¿Sabes lo que es esto? ¿Eso es todo? ¡Yoga! ¡Es cero absoluto! ¡Aira! ¡Cisne! Toda actividad a nivel atómico. Sí, para destruir algo hay que hacerlo a nivel atómico. Detener la actividad atómica es la esencia de los ataques helados. ¡Guardias! ¿Qué pasaría si me desafiaras? ¡Camus! ¡Esto no ha terminado! ¡Toma esto! ¡Ataque rayo! ¡Ejecución Aurora! ¡De Aurora! ¡Ganador! ¿Sientes la esencia del frío? Yoga, no es propio. Levántate. Tú sueñas. Por la gente de la Tierra. ¿De verdad pensabas que podría perder? ¡A luchar! ¡Sarcófago de hielo! ¡Ríndete! Yoga, entiéndelo, Yoga. Tu cuerpo no puede más. ¡Sarcófago de hielo! ¡Vamos! ¡Voy a derrotarte! ¡Diamante! ¿Eso es todo? ¡Tu guardia! ¡Anillo congelante! ¡Ataque rayo! ¡De Aurora! Yoga, pensé que habías aprendido la lección en el templo de Libra. ¿Sabes que tu fuerza congelante? ¿Sí? ¡Polvo de diamante! Todavía no has aprendido el cero absoluto, la fuerza definitiva. No puedes ganar. ¡Sarcófago de hielo! Yoga, por mucho que lo intentes, nunca lograrás estar a mi altura. ¡Esta es la auténtica forma del ser absoluto! ¡Toma esto! ¿Eso es todo? ¡De diamante! ¿Eso es todo? ¡Ejecución Aurora! ¡Sabías muy bien todo! ¿Qué pasaría si me desafiaras? ¡Vamos! ¡Esto no ha terminado! ¡Ah!
¡Ganador! ¿Sientes? Yo, no es pro. Levántate. No te rindas aún. Tú sueñas. Por la gente de la tierra. ¿De verdad pensabas que podría perder? ¡A luchar! ¡Polvo de diamantes! ¡Eso es! ¡Niño del cisne! ¡Polvo de diamantes! ¡Ejecución Aurora! ¡Tu guardia! ¡Polvo de diamantes! ¡Tu guardia! ¡Sarcófago de hielo! ¡Ataque, rayo! ¡De Aurora! Yoga, pensé que habías aprendido la lección en el templo de vida. Sabes que tu fuerza congelante no puede derrotarme. Todavía no has aprendido el cero absoluto, la fuerza definitiva. No puedes ganar. ¡Sarcófago de hielo! ¿Sabes lo que es esto? Yoga, el cero absoluto. ¡Ataque, rayo! Define toda actividad a nivel atómico. Sí, para destruir algo hay que hacerlo a nivel atómico. Detener la actividad atómica es la esencia de los ataques helados. Aunque no alcance el cero absoluto. ¿Todo? Camus, juro que aumentaré mi fuerza hasta llegar a tu nivel. ¡Luego te derrotaré! ¡Ataque, rayo! ¡De Aurora! ¿Eso es todo? ¡Ataque, rayo! ¡De Aurora! ¡Baila! ¡Cisne! ¡Finales ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ganador! ¿Sientes la esencia del frío? Yoga, no es pro. Levántate. Todavía queda vida en tu interior. No te rindas aún. ¿De verdad pensabas que podría perder? Wow, it gets harder every time, huh? ¡A luchar! ¡Polvo de diamantes! ¡Sarcófago de hielo! ¡Tu guardia! Anillo congelante. ¡De hielo! ¡Ataque, rayo! ¡De Aurora! Yoga, pensé que habías aprendido la lección en el templo de vida. Sabes que tu fuerza congelante no puede derrotarme. Todavía no has aprendido el cero absoluto. ¡La fuerza definitiva! ¡No puedes ganar! ¿Sabes lo que es esto? ¡Ataque, rayo! ¡Yoga! ¡Ejecución Aurora! El cero absoluto detiene toda actividad a nivel atómico. Sí, para destruir algo hay que hacerlo a nivel atómico. Detener la actividad atómica es la esencia de los ataques helados. Yoga, por mucho que lo intentes, nunca lograrás estar a mi altura. Tú sabías muy bien lo que pasaría si me desafiabas. ¡Camus! ¡Esto no ha terminado! Aunque no alcance el cero absoluto. Camus, juro que aumentaré mi fuerza hasta llegar a tu nivel. ¡Luego te derrotaré! Anillo congelante. Toma esto. Anillo congelante. ¡Tu guardia! Anillo congelante. ¡Ejecución Aurora!
¡Baila! ¡Cisne! ¡Ataque rayo! ¡Knockout! ¡Ganador! Yo gano con la furia del frío. ¡Madre! 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 Yoga, tendrías que haberte quedado en el sarcófago. No tienes ninguna posibilidad de derrotarme con eso. Te voy a mostrar lo que es la auténtica fuerza helada. Acepta tu derrota total, Yoga. Vuelve a tu sarcófago, a tu tumba helada. ¡Ejecución, Aurora! ¡Ah! Volveré a encerrarte en el hielo. ¡Siente mi sarcófago de hielo! Esta noche dormirás bien, Yoga. ¡Oh! ¿Cómo? ¿Ah? ¡No! ¡Rompió el sarcófago de hielo desde dentro! Para romper ese sarcófago, se necesita un frío de menos de 273 grados. En otras palabras, el cero absoluto. Uh-oh. ¿Lo logró mientras estaba inconsciente? ¡Camus! ¡Te lo advertí! Aunque no pueda alcanzar el cero absoluto, juré que al menos alcanzaría tu nivel. ¡Y luego te destruiría! Te venceré. A ver si puedes. ¡A luchar! ¡Siente el frío de las alas del cero absoluto! ¡Siente el puño definitivo del cisne! ¡Ejecución! Pero, relájate. Sigue siendo imposible que tú me derrotes. Solo el cero absoluto puede vencerme. Mientras lleve una armadura de oro, todos tus ataques son inútiles. Es posible que hayas dominado la técnica del cero absoluto. Todavía pretendes luchar contra mí, Yoga. Estás al borde de morir congelado. ¡Camus! Todavía no me he dado por vencido. Debe conservar la calma. Tú no decías nada, pero tus palabras me llegaron al alma. ¡Camus! ¡Sarcófago de hielo! ¡Te llevaré al descanso eterno! ¡Yoga! ¡Siente el frío de las alas del cero absoluto! ¡Siente el puño definitivo del cisne! ¡Ejecución! ¡Relájate! ¡Mi armadura de oro! ¡Se ha congelado! ¡Yoga! ¡Has logrado superarme! ¡Has llegado al cero absoluto! Pero, ¿qué? Careces de una técnica para usar ese poder helado. Ahora, ¡para morir! ¡Ganador! Gracias, Maestro Camus. Mira que perder de esa manera. Su fuerza alcanzó el mismo nivel que la mía. Y sin embargo está inconsciente. ¡No! ¡Esa era la ejecución Aurora! ¡Es inútil! La ejecución Aurora extiende mi fuerza helada al máximo. ¡Es mi técnica más poderosa! Solo porque la hayas
resistido un par de veces. No significa que puedes imitarla de esa manera. ¿Quieres luchar de igual a igual? Como desees, Yoga. ¡Ejecución, Aurora! Oh, God. Okay. ¿Está cayendo nieve? ¿En esta época? ¡Sella! El cosmos de Yoga se despide de nosotros. No mires atrás, Sean. Vamos. Ya casi estamos en el templo de Piscis. Jamás hubiera pensado que sería posible. Resististe. La ejecución, Aurora. E incluso la hiciste tuya. También arriesgaste tu vida para alcanzar el cero absoluto. Tu cosmos superó con creces al de tu maestro. Obtuviste el cosmos supremo, el séptimo sentido. Aprendiste realmente todo lo que yo sé. Ojalá hubieras podido usar ese poder para tus propias metas. Me gustaría que siguieras adelante. Pero ya es demasiado tarde para ti, Yoga. Perdóname, Yoga. Camus, arriesgaste tu vida. Lo hiciste para mostrarme el camino del cero absoluto. Jamás olvidaré todo lo que me has enseñado, maestro. Gracias, maestro Camus. Entonces, adiós. Llegaron al último templo, el de Piscis. Sean le dice a Seiya que lo deje a él allí y que se dirija a los aposentos del patriarca. El caballero que custodia el templo es Afrodita de Piscis. Supuestamente el más hermoso de los 88 caballeros que existen. También es quien mató al entrenador de Sean. ¡Debo irme ya! ¡Hasta la vista, caballero de Piscis! ¡No detendrás a Seiya! ¡Ahora tu oponente soy yo! ¡Voy a vengar la muerte de ese feo Albiore! ¡Qué bello amor entre maestro y alumno! Muy encantador. Pero tu búsqueda de venganza te costará la vida. Wow. Afrodita, ¿por qué mataste a mi maestro? Al parecer, tu maestro sospechaba del santuario. Like everybody else, like, oh, durante años se negó a comparecer ante el patriarca. Solo seguí las órdenes del patriarca y lo castigué. Antes mencionaste algo de una venganza. Pero con tu poder, solo puedes morir como un perro. ¿Cómo? Seguiré luchando hasta que pidas perdón por lo de mi maestro. Maestro, puede que Afrodita de Piscis te haya matado. Pero usaré todo lo que me enseñaste para vencerlo. Ahora, voy a usar todo mi poder. Morirás como tu maestro.
Debo vengar a mi maestro. Te voy a hacer. Te voy a hacer picadillo. ¡A luchar! ¡Rosa demoníaca! ¡Andrómeda! ¡Te diré! ¡Pegaso! Él morirá antes de él. Awesome. Y lo hará en una cama de rosas. Class. ¿Cómo? Okay. ¿Qué? Más adelante, las sendas hacia los aposentos del patriarca. Hay un montón de rosas demoníacas reales, venenosas. Dudo que Pegaso pueda avanzar. No puedo quedar de aquí. Tengo que buscar a Seiya. Sucumbe al aroma de las rosas y ve con Pegaso. Cuando inhalas el polen de mi rosa demoníaca, te aseguro que vas a dormir para siempre. Solo tienes que cerrar los ojos. Todo termina sin dolor ni miedo. ¿Por qué sigues en pie, Andrómeda? Es tan débil como para morir mientras duermo. Lucharé con valor hasta el final. Mi veneno se ocupará de ti. Con eso no basta. Ya veré. Tu cara me recuerda a la de una niña. No pensé que tendrías el valor de llegar hasta aquí. ¡Nébula te destruirá! ¡Muy valioso! ¡Explota ahora! ¡No estoy! ¡Ganador! No quiero hacerle daño a nadie. Supongo que soy débil, al fin y al cabo. Cuando alguien ha probado mi rosa demoníaca real, normalmente puedo esperar a que mueran. Pero parece que te resistes a morir, ¿o no? En ese caso, te daré una muerte fulminante. Siente el terror de mi flor más oscura. ¡Rosa piraña! Se acabó, Andrómeda. Mi rosa piraña devoró tu armadura y tu cadena. No te queda nada. No quería usar los puños. Pero no me queda mucho tiempo. Debo vengar a mi maestro. ¡Prepárate, Afrodita! ¡Esta es mi auténtica fuerza! ¿Qué es esto? ¡Es un vórtice que se forma a mi alrededor! ¡Y crea una potente corriente de aire! ¡Así es! ¡Mi tormenta nebular se hará más intensa! ¡Hasta transformarse en un poder inmenso! I nearly shat my pants when this happened to me. Es absurdo. That's his true power? Holy shit. Ocultaba un cosmos tan potente. Afrodita. Una sola de mis técnicas puede decidir si vives o mueres. Pero si optas por ayudar a Seiya, si ves la luz y sirves como caballero de Atena, si te disculpas ante el espíritu de mi maestro. Olvídalo, Andrómeda. ¿Crees que me has vencido? Voy a mostrar mi verdadera fuerza. Mi victoria será de... ¡A luchar!
¡Tormenta! No sabes qué es. ¿Es el hombre que trabaja para el mal? El patriarca es el auténtico traidor al santuario. ¡Es el que intentó matar a Atena! ¡Tormenta! Por supuesto, ya lo sé. Todo esto ya lo sabía cuando le juré lealtad. El poder es la justicia. El poder del patriarca le da derecho a gobernar. ¿Qué podía haber hecho Atena cuando era una bebé? ¡Te equivocas en tu razonamiento! ¿Y qué pasa con los débiles? ¿Estás diciendo que deben arrodillarse ante los poderosos? Exacto. Gracias a las acciones del patriarca, la paz se ha extendido por todas partes. Sin el patriarca, la Tierra estaría gobernada por una horda infinita del mal. ¡Debemos defender la justicia! ¡Vuelve al lado de Atena! ¡Basta de charla inútil! ¿Qué sabrás tú? ¡Tormenta de volar! ¡Muy fácil! ¡Tormenta de volar! ¡Knockout! Man, that shit is OP as fuck! Hermano, luché con valor hasta el final. Usé demasiado poder. No parece que vayas a detenerte. Usaré la más blanca de las flores. ¡La rosa sangrienta! En cuanto deje mis manos, te atravesará el corazón. Nadie es capaz de esquivarla. Y cuando esta rosa blanca te chupe toda la sangre, en cuanto se vuelva roja, morirás. ¡Ríndete! ¡Olvídalo, Afrodita! Te dije que mi tormenta cambia cuando mi cosmos aumenta. Su flujo invoca tormentas. Si eso pasa, tu muerte estará garantizada. ¡Vamos! Moriré primero. O la rosa blanca acabará antes contigo. ¡Toma esto! ¡Rosa sangrienta! ¡Explota para mí! ¡Tormenta! Increíble. Andrómeda. Todavía. Pronto. Mi rosa sangrienta te absorberá toda la vida. Y te matará. Hermano. Mantuve mi promesa de luchar hasta el final. También vengué a mi maestro. Quizá pueda al fin descansar en paz. Los patriarcas siempre han observado las estrellas. Desde la colina estrella lo hacían para predecir el destino de la Tierra. Es el punto más próximo a los cielos de este mundo. Ni siquiera los caballeros están autorizados a ir allí. Ahora hay una figura que corre colina arriba. Es Marín del Águila, la caballero de plata que fue maestra de Seiya. ¿Por qué alguien tan respetado y querido como el patriarca hizo esto?
¿Por qué se ha vuelto maligno? No lo entiendo. Esperaba encontrar una respuesta aquí. ¿Qué? ¿Es ese el cuerpo del patriarca? Lleva años muerto. Entonces el patriarca actual es... ¡Ah, vaya! ¿Qué es ese cosmos? Ya que lo viste, no te puedo dejar con vida. ¡Un caballero de oro! Este cosmos es abominable. Ominous, huh? I didn't know they fought another. I didn't know they fought. No puedo decir que me gusta la gente como tú. Te aseguro que no escaparás con vida. ¡A luchar! Creí que estaba solo. ¿Dónde te escondías? No te lo voy a decir. Ya sabes demasiado. ¡Otra dimensión! ¡Águila serpiente! ¡Otra dimensión! Aquí hay algo que no cuadra. Está de verdad aquí. ¡Estúpida mujer! ¡Te mandaré a otra dimensión! ¡Toma esto! Su poder es inmenso. No. No está mal. Pudo ella luchar. ¿Te acabas de dar cuenta? ¡Soy el caballero más poderoso! ¡Es un caballero de oro! ¡No me puedo dejar vencer! Siento tu determinación. Pero un caballero de plata no es rival para mí. ¡Has luchado bien, pero tu viaje termina aquí, Águila! No creas que me has ganado. Tu exceso de confianza te perderá. ¡Ganador! ¡Esto es verdadera oscuridad! Marie, no es propio. ¡Levántate! Tu sueño. Por la gente de la Tierra. Tu cosmos tiene que fortalecerse. ¡A luchar! ¡No puedo morir aquí! ¡Tengo que llegar hasta Seiya! ¡No está mal! ¡Águila centellante! ¡Eres un...! ¡Toma esto! ¡No está mal! ¡Toma esto! ¡Otra dimensión! ¡Águila centellante! ¡Toma esto! ¡Qué fácil! ¡Águila centellante! Su poder es inmenso. ¿Cómo? ¡Pudo ella luchar! ¿Te acabas de dar cuenta? ¡Soy el caballero más poderoso! Aquí hay algo que no cuadra. Está de verdad aquí. ¡Estúpida mujer! ¡Te mandaré a otra dimensión! ¡Has luchado bien, pero tu viaje termina aquí, Águila! No creas que me has ganado. Tu exceso de confianza te perderá. Aunque seas un caballero de oro, no voy a dejarme vencer. ¡Eres un... ¡Puño de oro! ¡Eres un... ¡Águila centellante! ¡Toma eso! Holy hell! How am I supposed to go to do this? Marie, no es pro. Levántate. No te rindas ahora. Tus sueños. Por la gente. Tu cosmos tiene que fortalecerse. ¡A luchar!
algo que no cuadra. ¿Está de verdad aquí? ¡Estúpida mujer! ¡Te mandaré a otra dimensión! ¡Es un caballero de oro! ¡No me puedo dejar vencer! Siento tu determinación, pero un caballero de plata no es rival para mí. No puedo perder. Seiya y los demás están luchando muy duro. Si me rindo, ¿qué será de ellos? Arde Cosmos y aplaste los átomos de todo lo que vive. ¡Pequeño! Recuerda, las garras del águila. ¿A qué viene esa sorpresa, idiota? Estuvo muy cerca. Al menos, ahora ya sé la verdad. El patriarca es un impostor. Alguien usurpó su identidad hace 13 años y trató de asesinar a Atena. Creo que sé de quién se trata. No hay tiempo que perder. Debo llegar hasta Seiya o morir en el intento. Tras dejar a Shion en el templo de Piscis, Seiya se dirige a los aposentos del patriarca. Pero cae en la trampa de Afrodita por un camino de rosas. Cuando Seiya inhala el polen de las rosas demoníacas reales y se hiere con sus espinas, sus sentidos se desvanecen y se derrumba a mitad del camino. Tengo que llegar a los aposentos del sumo sacerdote. Pero no me quedan energías. ¡Es ella! ¡No! Debió inhalar el polen de las rosas demoníacas reales. Te llevaré a los aposentos del patriarca. Aunque tenga que llevarte a cuestas. Seiya, no puedes morir aquí. ¿Alguien me ayuda? Esto me recuerda a algo. Sister, perhaps? Es como... Well, it's already been debunked that she's not even sister. ¿Estás despierto, Seiya? Esa voz. Marine. Ahorra tu aliento. Las rosas del camino son venenosas. Concéntrate solo en llegar hasta el patriarca. Marine. Estaba intentando llevarte, pero supongo que al final no pudo ser. Seiya, no te preocupes por mí. Tú sigue. Todavía puedes llegar a tiempo. ¡Corre! ¡Vamos! No esperarás que te deje aquí así como así. No puedo dejarte morir mientras tenga vida. Todos, incluso tú, arriesgaron sus vidas para que pudiera llegar hasta aquí. No, no voy a dejar que un montón de rosas me detengan. ¡Arde mi cosmos! Something's on your tongue there, bro. ¡Las barreré con el meteoro de Pegaso! ¡Lo logré!
eliminé las rosas. Marín, estamos en los aposentos del sumo sacerdote. Déjame a mí y a Marín, y tú sigue. Deprisa. Se acaba el tiempo. Gracias, Shaina. Seiya, todavía estoy en deuda contigo. Cuando ganes esta batalla y vuelvas. I realize I think that's me when I accidentally swallowed myself, which is something you can actually do on Hitbox. Así que, por favor, no te mueras. Right. The final chapter, final. Iki, Shiryu, Yoga y Shon. Tras perder a tantos amigos, Seiya por fin llegó con el patriarca. El único que puede retirar la flecha de oro de Atena es el patriarca del santuario. Queda muy poco tiempo. ¿Podrá Seiya llevar al patriarca junto a Saori, Atena, a tiempo? ¿Tú eres el sumo sacerdote? Seiya. Es increíble que hayas llegado hasta aquí. Sí, déjame ver, pues, right here. Son los caballeros de Atena. Fuertes y valientes. No tengo tiempo para esto. ¿Por qué este gentleman y todo lo demás tienen que darle la otra voz, la voz mala? Te llevaré a su lado aunque tengas que arrastrarte. Lo siento, Seiya. Pero ni yo con todos mis poderes puedo sacar esa flecha del cuerpo de Atena. No es cierto. No te creo. Escucha, Seiya. Más allá de esta cámara está el altar de Atena. Verás una estatua de oro que la representa. Está aquí desde tiempos mitológicos. Hace mucho tiempo, Atena tenía un escudo en su mano izquierda. En la mano derecha tenía a Nike, diosa de la victoria. Son los dos símbolos del poder de Atena. El escudo de su mano izquierda tiene el poder de salvar su vida. Quiero que vayas inmediatamente al altar de Atena. Tomes el escudo y lo orientes en su dirección. ¡Date prisa! En ese momento, la flecha de oro del pecho de Atena desaparecerá por completo. ¿Estás bien, sumo sacerdote? No te preocupes por mí. ¡Ve lo más deprisa que puedas! Está bien. Volveré en cuanto tenga el escudo. ¡Espera! ¿Quién te dio permiso para tomar el escudo de Atena? ¿Qué es esto? El pelo del sumo sacerdote cambió de color. Oh, este probably noticed. Como si un dios se hubiera convertido en un demonio. Finally they're noticing. It's like, wait a minute. Their hair changed. Géminis, ¿cuál es tu verdadera forma? Nunca lo entenderás. Eres muy joven. ¡A luchar! Atena estará muerta, te aseguro. No puedo. La diosa de la victoria será mía. Con Ike y el escudo podré vencer a Zeus, Poseidón y Hades. Y entonces gobernaré el mundo. Déjalo. No cometas más pecados. Cállate. De no ser por ti, hace mucho gobernaría la tierra. Somos sacerdotes. Pasa. ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué?
¿Cómo es que Seiya me está ganando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este fiero cosmos? ¡Géminis! Aunque pierda todos mis sentidos, la llama de la vida todavía arde en mí. Mi cosmos arderá para siempre. Aunque pierda mis sentidos, mientras siga con vida, juro que lucharé para vencerte. Ya no deseo seguir torturándote. Voy a extinguir tu llama de la vida de una vez por todas. Mientras siga ardiendo, todavía puedo luchar. ¡Hasta que salga Saori Athena! ¡Deja ya de retorcerte, gusano! Lo mejor será acabar contigo ya. ¡Es un monstruo! ¡Su fuerza es increíble! ¡No funcionará! Oh, that takes a lot of fucking power. ¡Ganador! ¡Se acabó el juego, Pegaso! Señor, levántate. Todavía queda vida en tu interior. Este es mi cosmos. ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡Todavía no me has vencido! ¡Cómo eres cinco sentidos y sigues en pie! ¡No cometas más pecados! ¡Cállate! ¡De no ser por ti! ¡Hace mucho! ¡Gobernaría la Tierra! ¿Somos sacerdotes? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué eres? ¿Cómo es que Seiya me está ganando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este fiero cosmos? ¡Géminis! Aunque pierda todos mis sentidos, la llama de la vida todavía arde en mí. ¡Meteoro! ¡Eres un... ¡Mi cosmos arderá para siempre! ¡No funcionará! ¡Aunque pierda mis sentidos! ¡Mientras siga con vida! ¡Meteoro! ¡Juro que lucharé para vencerte! ¡Toma esto! ¡Desaparece! Ya no deseo seguir torturándote. Voy a extinguir tu llama de la vida de una vez por todas. ¡Mientras siga viendo! ¡Todavía puedo luchar! ¡No moriré! ¡Hasta que salga Saori Athena! ¡Arde! ¡Mi cosmos! ¡Tengo que vencer a Géminis y salvar a Saori! ¡Maldición! ¡Meteoro! ¡No funcionará! ¡Mueres! ¡Deja ya de retorcerte, gusano! ¡Lo mejor será acabar contigo ya! ¡Es un monstruo! ¡Su fuerza es increíble! ¡Muere! ¡Meteoro! ¡Pegaso! ¡Cometa! ¡Pegaso! ¡Ganador! ¡Se acabó el juego, Pegaso! Seiya, no es pro... Levántate. No te rindas. No te rindas ahora. Este es mi cosmos. Y va a arder. ¡A luchar! ¡No! ¡No funcionará! ¡No cometas más pecados! ¡No funcionará! ¡Cállate de no ser por ti! ¡Hace mucho! ¡Gobernaría la Tierra! ¿Sumo sacerdote? ¡Pasa! ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué? ¿Cómo es que Seiya me está ganando? ¿Qué está pasando? ¡Cometa! ¿Qué
es este fiero cosmo? ¡Géminis! Aunque pierda todos mis sentidos, la llama de la vida todavía arde en mí. Mi cosmos arderá para siempre. ¡Muere! Aunque pierda mis sentidos, mientras siga con vida, juro que lucharé para vencerte. ¡Bastardo! ¡Ganador! No puedo perder. ¡Por Atena! ¡Este es el auténtico poder! Es muy fuerte. Demasiado poderoso. No puedo hacerlo. No hay nada más que pueda hacer. ¡Esta vez acabaré contigo definitivamente! ¡Muere, caballero! ¿Eh? ¿Quién se atreve a interrumpirme? ¡Iki del Fénix! ¡Sup, son! ¡Oh! ¡Pero si se suponía que habías muerto con Shaka! Me and Shaka are buddies, are BFFs now. Pero Shaka y Mu me trajeron al santuario una vez más. ¡Es absurdo! ¿Qué puede hacer un miserable peón como tú? ¡Los mandaré a los dos juntos al infierno! Hace tiempo que debiste. ¡A luchar! ¡Hala! ¡Iki! ¿Acaso vas a sacrificar? ¡Muere! ¿Es tu nueva vida? Sacrificaré todas las vidas que sean necesarias. Pero nunca dejaré que Seiya muera. ¡Arde! ¡Puño fantasma! ¡Del Fénix! ¡Arde! ¡Pasado! ¡Alas! ¡Fénix! Te interpusiste en mi camino en el templo de Géminis. Así que te voy a hacer sufrir antes de matarte. ¡Muere! ¡Tu mente será un blanco fácil para la ilusión diabólica del Fénix! ¿Por qué no cae después de todo el daño que le he hecho? ¡Explosión galáctica! ¡Fuego sin tiempo! ¡El combate con Shaka te agotó! ¿Acaso no debo gobernar el mundo? ¡Lo están amenazando! ¡Muchos! ¡Bro, that is omnidirectional! ¡No puede protegerlo! ¡Yo soy su auténtico salvador! ¡Alas! ¡Lo haré por el bien de mis amigos! ¡Esto se acaba aquí! ¡Por Atena! ¡Por los amigos que dieron su sangre, sudor y lágrimas! ¡Arde por siempre! ¡A las llamientes del Fénix! ¡Cosmos arde más que nunca! ¡Ganador! ¡Debilucho! ¡Ridículo! ¡No puedes matar al Fénix! Llegaste a tu límite. Te recompensaré por haber logrado llegar hasta aquí. Fíjate bien. La técnica suprema del arsenal de Géminis. ¡Explosión galáctica! Seiya, ya he ido al templo de Atena. No si puedo evitarlo. ¡No conseguirás el escudo de Atena! Ah, casi llego a la estatua de Atena. Pero You're not looking good there, bro. Si antes podía ver
la estatua de Atena. Y ahora empieza a desvanecerse. La llama de mi cosmos empieza a desaparecer. Todavía. No. No puedo morir. Giraré el escudo de Aegis hacia Saori. Aegis. Seiya. 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 Eres nuestra única esperanza. La esperanza de toda la humanidad. Seiya. 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 Toma el cosmos. ¡Que me queda! Seiya. Toma mi vida antes de que desaparezca. Toma la poca vida que me queda. Te daré todo el cosmos que tengo. ¡Seiya! ¿Qué? ¡Pegaso! ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? ¿Qué es ese cosmos que flota atrás de Seiya? ¡Pegaso! ¡Espera! ¡No! No es solo Pegaso. Hay gran cantidad de cosmos detrás de Seiya. Puedo oírlos, mis amigos y hermanos. Y la voz de Atena. Sus voces resuenan por todo mi cosmos. Y me dan fuerza y valor. Saga, esto es el fin. Ahora acabaré con tu maldad. Huh, I think that was a... I can't see this chat, but I think I just saw... Well, I saw a bit of the chat on my phone. I think that's, I think Miguel wants to stream, so... After I'm done with this, we're gonna go into... here on Twitch, we're gonna go on to Destiny. A luchar! ¡Cometa! ¡Me queda una oportunidad! ¡Yo te invoco! ¡No funcionará! ¡Necesito un milagro! ¡Si perdiste! ¡Tuviste sentidos! ¡No puedes ver, oír ni sentir! ¡Y aún así quieres desafiarme! ¡Meteoro! ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Asiste! ¡Seiya! ¡Arriba! ¡Seiya! ¡Sigue! ¡Eso se acaba aquí! ¡Seiya! ¡Sus voces me llaman! ¡Puedo sentirlas claramente! Saga, no puedo ver. ¡Knockout! ¡Ni oír! ¡Ganador! ¡No queda nadie para detener! ¡Seiya, no es pro! ¡Levántate! Alright, round two, let's do this. ¡No te rindas aún! ¡Este es mi cosmos! ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡Esto se acaba aquí! ¡Todos me han prestado su fuerza! ¡Así es! ¿Cómo logro levantarme? ¡Esto no puede ser! ¿Qué necesito? ¡Acabar con él! ¡Jesus, no! ¡Voy a acabar contigo! ¡Pegaso! Mis amigos arriesgaron sus vidas para traerme hasta aquí. Y ahora... ¡Disculpa! ¡Cometa! ¡Y llegaré hasta la estatua de Atena! ¡Muere! ¡Cometa! ¡Eres un... ¡No! ¡Pasado! ¡Seiya! ¡Seiya! ¡Resiste! ¡Seiya! ¡Arriba! ¡Seiya! ¡Sigue! ¡Seiya! Sus voces... ¡Esto se acaba aquí! ¡Sus voces me llaman! ¡Quiero sentirlas claramente! ¡No funcionará! ¡Saga! ¡Perdí mi sentido! ¡No puedo ver! ¡Ni oír! ¡Voy más allá que todos esos sentidos! ¡Puedo percibir! ¡Puedo percibir todo lo que me rodea! ¡Parece que no lo entiendes! ¡Por mucho que arda tu cosmos, nunca bastará para detenerme! ¡Saga! ¡Acabaré contigo con el poder que me prestaron! ¡Desciende a los cielos, cosmos! ¡Meteoro! ¡Despegazo! Alright, round three, let's do this.
¡No queda nadie para detener! Sí. No es propio. Levanta. Y siente. Por la gente de la Tierra. Este es mi cosmos. ¡Y va a arder! ¡A luchar! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ah? ¡Muere! ¡Esto se acaba aquí! ¡Cometa! ¡No funcionará! ¡Meteoro! ¡Despegazo! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Sella! ¡Asiste! ¡Sella! ¡Sella! ¡Arriba! ¡Sella! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sella! Sus voces. Sus voces me llaman. Puedo sentirlo claramente. ¡Cometa! ¡Saga! ¡Yo! ¡No puedo ver! ¡Cometa! ¡Mi oído! ¡Puedo ir más allá que todos esos sentidos! ¡Come on! ¡Puedo percibir! ¡Puedo percibir todo lo que me rodea! ¡Esto se acaba aquí! ¡Juramos salvar a Atena a la costa de nuestras vidas! ¡Eres un... ¡Parece que no lo entiendes! ¡There you go! This is a fan ship, I don't know what will. Ah, finally! ¡Ganador! Alright, let's this final cutscene... This final cutscene play out. Tal vez me contuve demasiado. Por fin, derroté a Saga de Géminis. Destruí la fuente de todo este mal. Si puedo alzar el escudo de la estatua, si puedo salvar a Saori, puedo salvarle la vida a Atena. ¡Maldito! ¡No toques ese escudo! Atena, dame tu escudo de la justicia. Puedo salvarla. ¡Puedo salvar a Atena! Atena. Puede que no queden muchos caballeros de oro. Pero te aceptamos como la auténtica Atena. Desde el viejo maestro hasta los soldados del santuario. That's right. Todos lucharemos por ti. You better hit the Arnolds. Para proteger la paz y la justicia en All la of tierra. You. Well, actually, no, all of you were pretty good, except you, Shaka. You're the fucking Benedict Arnold of all ahora this. Ahora me toca a mí salvarlos. Vayamos a la cima del santuario. ¿Yo? Saga, vuelves a ser tú mismo. ¡Atena! ¿Seguro que lo viste, Saga? El ataque de Seiya le asestó un poderoso golpe al cosmos maligno que se había adueñado de tu mente. Sí, es cierto. No, I don't think that's how armors work. Look at how it's bending like that. I don't think that works. It's just like how in Transformers, like, that's not how Cybertron works. They don't flex their skins like that. No espero que me perdones por esto. Sounds all right. Even though you didn't do anything about pero, it. Yeah.
es todo lo que puedo hacer para expiar mis pecados. What you do later, though, that's one of the most noblest things ever. Puedo ser perdonado. Querría vivir al servicio de la justicia. Saga. El corazón de Saga está lleno de un gran potencial para el bien y para el mal. Sin embargo, al final, el mal superó al bien latente. Shiryu, Hyoga, Shion, Ikki y también Seiya han sufrido tanto por mi causa. Perdónenme, pero gracias a ustedes, el santuario y ahora la tierra han recuperado la paz. Gracias, Seiya. Al igual que han luchado ustedes, ahora yo debo continuar la lucha hasta desfallecer. Es mi deber como diosa protectora, como Atena. Alrighty then. So with that, that's pretty much the end of chapter 1. We still got 4 more chapters to go, so you might see another stream of this. I actually had a lot of fun playing this game, so I'll play. I'll play it another time, maybe Monday? Because I kind of want to. Because tomorrow I want to actually devote all day to playing Xenoblade Chronicles X, because, well, I just saw my download and I actually just barely finally downloaded this right now, so. Yeah, so I'm gonna play Xenoblade Chronicles X tomorrow. So maybe Monday I might do another stream of Saint Seiya Soldier Soul. So with that in mind, I think Miguel's gonna jump onto some Destiny here on Hitbox. That's not Hitbox here on Twitch. So check him out, please. He's really cool. And I'm Ramsey. So you can check out the websites that we stream from. We stream, and also please subscribe to us on. Also there on Hitbox, because that's we got a giveaway going on Hitbox, and also subscribe to us also on YouTube, because that's where we also not only are we archiving the streams there, but also our other not just me and Miguel, but there's Jared's also doing videos as well. So give that a subscribe as well. So I am Ramsey's Raw. Saying, it's been so long since I've done this. Saying game over, and winners don't do drugs, and it's a secret to everyone.